En el Plan Nacional de Desarrollo se proyectó construir en Córdoba una planta de agrofertilizantes. Si se llega a materializar, convertiría a ese departamento en uno de los principales productores de fertilizantes de la región. ¿Saben los recientes descubrimientos de gas que se han tenido en el departamento de Córdoba, en la zona de Pueblo Nuevo, Sahagún? Esto es muy importante porque la base principal para la urea es el amoníaco, que se hace a base del gas. Yo creo que este es un tema muy importante que, a través de una alianza público-privada, podamos pues tener una empresa, una industria de urea aquí en el departamento. Primero, que abarate los costos para el tema de la productividad del campo de nuestro departamento, y segundo, que genere valor agregado al departamento. Esta planta se verá beneficiada por los recientes descubrimientos de gas en Córdoba, ya que parte de la producción de este gas se destinará precisamente a la fabricación de fertilizantes, especialmente de urea. Para Córdoba, convertirse en uno de los principales productores de agrofertilizantes en la región sería de gran importancia estratégica. Los precios de estos productos han aumentado a nivel internacional y la producción nacional no es suficiente para abastecer el mercado.